Está destinado a profesores de educación secundaria y también de nivel superior, e incluso también a docentes, digamos, que no sean profesores de matemáticas, pero que se encuentren dando clases en esta asignatura. ¿Y el objetivo? El objetivo, digamos, es acercar o generar un encuentro, digamos, básicamente para dialogar acerca de lo que sería la enseñanza de la matemática, sobre todo en el nivel secundario, ¿sí? Atendiendo, digamos, a las necesidades que tenemos, sobre todo en la realidad, digamos, de nuestra provincia. O sea, lo enmarcamos en la provincia, básicamente. ¿Son muchos los participantes que van a asistir? Mira, hasta ahora tenemos inscriptas 300 personas, así que es un número bastante interesante y bueno, y estamos muy contentos por la llegada que ha tenido. Es el tercer Congreso Nacional de la Enseñanza de la Matemática. En otras oportunidades, el primero lo hicimos conjuntamente con Biología y después nos separamos y empezamos a hacerlo desde la Enseñanza de la Matemática, así que este es el tercer Congreso que estamos realizando. Acá podrán ver, digamos, algunas de las fotografías que han participado, ¿sí? Es el segundo concurso de fotografía matemática que realizamos. El primero lo hicimos en el marco del segundo Congreso de Matemática. Y bueno, y la idea, digamos, es apuntar a la creatividad tanto de estudiantes de nivel superior, ¿sí? De profesorado de matemática, como también de los estudiantes de nivel secundario acompañados por el docente de matemática. Entonces, bueno, es capturar, digamos, en cierta forma, la matemática que observamos cotidianamente. Así que bueno, estamos muy contentos porque también, como podrán ver, hemos tenido mucha mucha participación de los chicos. El protagonista principal sos vos.